Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom una vez más. Vamos a abrir a la palabra en esta mañana. Let's open to the word this morning. Let's go to the prophetic book. Vamos al libro profético de Isaiah. Yeshayah, vamos a Yeshayah, when you're there, you can say amen. I did say Isaiah chapter 1. Isaías capítulo 1. But are you there? Yep. Ahí están ya en capítulo 1. Ya que estamos ahí a... Amén. Ok, let's go ahead. Chapter 1, capítulo 1, verso 1. Today's word is Hazón. Hazón, que es visión. It's vision in the Hebrew. Hazón es visión. Vision. It says the vision of Yeshayah, son of Amoz, which he saw concerning Yehudah and Yerushalayim in the days of Uzziah, Yotam, Hazah, Hizkiyah, sovereign of Yehudah. Esta es la visión de Yeshayah, hijo de Amoz, el cual vio contra Yehudah y contra Yerushalayim en los días de Uzziah, Yotam, Azaj y Hezekiah, rey de Yehudá. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Father, we give you thanks in this Shabbat because you are worthy to be praised, worthy to be honored, Father. We lift you up right now, Father, just asking that you be the one that takes control of this service. And you be the one, Father, that ministers to each and every one of us. Que tú ministres a cada uno de nosotros en este día. Padre, te exaltamos y te alabamos. Amén y amén. Vamos a estar hablando de esta profecía, of this prophecy that came to Yeshayah, que vino esta profecía a Isaías. This prophecy that came to Isaiah about the city of Yerushalayim, de la ciudad de Yerushalayim, y sobre Judá. Sabíamos que en ese tiempo, we know that during that time, the 10 tribus, 10 tribes had gone to the north, se habían ido al norte, y en el sur, ahí en Jerusalén, había las dos tribus que estaban con Yehudá. That were with Judah was Benjamin, Benjamín, y también estaban unos Kohenim, some of the Kohens, conocidos como los, known as the priests, como los sacerdotes. Pero aquí había una visión que le había dado al profeta, that he had given to the prophet, y aún todavía no se había cumplido. Hay veces que hay una profecía, there is times that there is a prophecy of judgment, de juicio, porque esta era una profecía hacia el pueblo de
ahí en Jerusalén, en Jerusalén. Mira lo que dice verso 2. Vamos a leer un poquito más y vamos a seguir explicando. Hear, O heavens, and listen, O earth, for Yahweh has spoken. I have reared and brought up children, but they have transgressed against me. Oiga, cielos, escucha, tierra, porque Yahweh está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Quiero que entiendamos una cosa. I want you to understand one thing. La Torah no permite, the Torah doesn't permit for you to bring an accusation against someone. No permite la palabra, la Torah, que traigas una acusación de alguien. Yo no puedo acusar a un hermano o una hermana. I cannot accuse a brother or sister. There has to be at least two witnesses. Tiene que haber siquiera dos testigos. Y Yahweh llama a sus dos testigos. Yahweh calls his two witnesses. ¿Cuáles son los dos testigos de Yahweh aquí? Los cielos y la tierra. The heavens and the earth are his witness. That he is speaking a judgment. Está trayendo un juicio, una acusación sobre el pueblo, against the people. He's not just declaring and saying something. No está declarando, sino él camina en un orden. He walks in an order. Él sigue un orden. Now, verse 3, dice él, yo tengo hijos. I have children. Pero mis hijos se rebelan contra mí. But my children rebel. ¿Qué es ser rebelde? What it means to transgress or to be rebellious. Es de que ir en contra de lo que él te está diciendo que hagas. Doing going against what he is telling you to do. Y la rebeldía es el espíritu de brujería o hechicería. It's witchcraft. Cuando tú te rebelas contra lo que él te está diciendo que hagas, estás operando debajo de hechicería. You're operating under witchcraft because you're being rebellious. Ahora mira lo que dice el 3. An ox knows his owner and the donkey its master's crib. Israel does not know. My people have not understood. El buey conoce a su dueño y el asno él estableció. El asno él establó del su amo. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. Miramos que aquí en la palabra nos está comparando con un asno. It's comparing us with a donkey. ¿Qué es un asno? Un siervo. A servant is a donkey. It says, but the donkey knows where it sleeps, and he knows where the owner is, and also an ox, un buey también. El que es un buey or an ox? It's an animal that works and is very humble. Es un animal que trabaja, pero a la vez es humilde. So aquí está comparando a dos animales hacia su pueblo. Lo está comparando, dice, ellos son animales y ustedes mira cómo se portan. They are animals and see how you behave. So entonces, miramos de que here we see that in verse 4 it's alas, sinning nation, a people loaded with crookedness, a seed of evildoers, sons acting corruptly. They have forsaken Yahweh. They have provoked the set apart one of Israel. They went backwards.
Yo, oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, será maligna, hijos anárquicos, han abandonado a Yahweh y provocado al Hakadosh de Israel. Dice, entonces, es lo que hablan de que uno dice, when somebody says, this person has backslidden, porque se han caído para atrás, han resbalado, cuando tú resbalas, quiere decir que te caíste, tuviste un resbalón. Pero ¿qué dice la palabra? Que el justo siete veces se caerá y ¿qué? Aún se levantará. The righteous shall fall, but even though that, they shall rise up, even though they fall seven times. Es que el justo sabe que necesita que seguir caminando. The righteous knows he has to keep walking and he gets up. El malo se queda ahí tirado. The wicked stays there. So lo que quiero hablar también es de lo que estamos en este mes. Estamos en el mes de Av, o el mes quinto. We are on the fifth month. Conocemos, excuse me, we know that we are on the fifth month. Estamos en el quinto día, el quinto mes, which is falls in between August and September all the time. I mean, July and August. En julio y agosto cae el mes quinto. I'm talking about the calendar of the scripture. Estoy hablando del calendario de la escritura. Vamos a hablar de muchas cosas históricas que sucedieron en este mes. That they happened on this month. En primer lugar, quiero que sigamos orando ahorita por Jerusalén. We need to be keep praying for Jerusalén. Why? Porque en estos días terroristas iban a atacar a Israel. They were going to attack Israel, pero Israel atacó antes y mató al líder de unos terroristas. He killed the leader of the terrorists. Porque todo el tiempo en este mes, a través de la historia, ha habido tragedia tras tragedia. There's been a tragedy after tragedy in this month. And if you go to Numbers 33-38, you don't have to go there, but you can write it down. Pueden leerlo. En número 33-38, allí Aarón, el hermano de Moshe, Aaron, the brother of Moshe, dies, se muere en el mes de Av, el quinto mes. Se muere el primer día, on the first day. Ahí dice que él murió el quinto mes en el primer día. También, ¿qué otra cosa sucedió? Que en el mes, en este mismo mes, en this month, en el día 9, Yahweh le dio un juicio a los espías por el pecado de los espías, the sin of the spies. Porque los mandó a que vieran la ciudad por 40 días y sent them for 40 days. ¿Y qué pasó? No tuvieron fe, no le creyeron. They did not believe in him. So los mandó en el desierto porque eran 40 días. Por 40 años estaban en el desierto hasta que todos murieron. They all died in the desert. Y los únicos dos que quedaron fue Yahoshua y Caleb. The only ones that were left was Yehoshua and Caleb. De todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, todos murieron en el desierto, menos ellos dos. At least those two. Pero dice, pero que no era mucha gente. Was there a lot of people? Yes. So era la nueva generación. It was the new generation. ¿Por qué? Por el pecado. Hubo juicio ese mes. Si te vas a Segunda de Reyes 25:8, if you read in 2 Kings 25:8, en el día 7 de este mes, on the 7th of this month, destruyeron Babilonia, ataca
y empieza a atacar a Jerusalén. It attacks Jerusalem. Porque aquí ya el profeta le estaba profetizando y diciendo al pueblo que hiciera teshuva, que se arrepintiera, that they repent. Yahweh todo el tiempo nos da una oportunidad de que nos arrepientamos. Pero no hizo, el pueblo no hizo caso. So, ¿qué pasa? Viene el juicio. Judgment comes. Somos su pueblo, pero si somos desobedientes, llega el juicio. Y dice también en Jeremías 52:12, en Jeremiah 52:12, it also talks about Nebuchadnezzar there, him burning it all down, quemándolo todo. So el 7, el 8, el 9 y el 10 días estuvieron destruyendo toda la ciudad. Destroying. ¿Qué otra cosa sucedió también? Acuérdense que el segundo templo, Yahshua dijo que esta generación no iba a terminar. It says that this generation shall not come to pass antes de que el templo sea destruido, before the temple get destroyed. Ya para que generación iba a ser los 40 años, los 40 years of that generation, esa generación en el año 70, on the 70, year 70, ¿qué pasó? Destruyó Roma el segundo templo en este mes, en el día 4. ¿Sí ven que todas las cosas que sucedieron este mes? You see all the things that have happened so far this month? Les voy a decir unas cuantas más. I'm going to tell you a couple more things that happened in these times. So we know about the temples. Sabemos de los dos templos. Sabemos que Aarón se muere en este mes también. Sabemos que los espías son condenados en este mes. Y decimos, oh, coincidencia. We might say coincidence. Vamos a ver. Mira, these are a couple of other things. When the crusaders began, cuando los cruceros, the crusades, el día 24 de este mes, the 24th of this month of Av, ellos entraron ahí y mataron 10,000 judíos. They killed 10,000 Jews. Y por el primer mes empezaron a destruir las comunidades de Francia y en Irlanda. They began to also these communities in France and Rhineland. En ese año, en nuestro tiempo sería agosto 15, 10, August 15, 1096, el año 1096, esas cruzadas. Luego en este mes, in this month, in July 18, 1290, en el año 1290, en el día 9 de este mes de Av, in this month of Av, todo judío fue expulsado de Inglaterra. They were expelled from England. Después, el día 10 del año 1306, of the year 1306, el día 10, the 10th, fue expulsado todos los judíos de Francia. All the Jews were expelled from France. No, del mes 5 del calendario, the 5th month of the calendar, este mes que estamos. So all these things have occurred, han sucedido en este mes. ¿Sí me entiendes? Son tragedia tras tragedia. Tragedy after tragedy. Now, en 1492, 1492,
En este mes, en el día 7, en this month on the 7th, fueron expulsados todos los judíos de España. They were expelled from Spain. Luego en el año 1914, en el día 9 y 10 de este mes, empezaron a causar muchos problemas en Europa y todo, que al fin de Alemania empezó eso de la Guerra Mundial 1 contra los judíos, against the Jews. And then, ese fue el día 9, el día 9 y 10. Luego en el año 1941, estamos hablando de 30 años después, 30 years later, el Heinrich Himmler aprobó que el partido de los nazis, the Nazi Party, empezara a que para que se deshacieran de la población de los judíos. So they get rid of the population of the Jews. Excuse me. In 1942, en el día 9, always on the 9th, en el día 9 otra vez, empezaron a poner en the Warsaw Ghetto, a los judíos los empezaron a poner allá en los barrios. And then, vemos también que después, un año después, en el 42, después de que los vieron encerrado ahí, un año después, los sacaron de ahí. Sabemos que los empezaron a matar. They begin to kill them. O también en el 2005 empezó una guerra ahí con Gaza e Israel. Sabemos que en el Holocausto se murieron más de 6 millones, si no me equivoco, la cantidad de about 6 million, millones y millions of Jewish victims, que sabemos pasaron empezaron estos meses. Now, miramos también que cuando le entregaron y les ordenaron que salieran de la tierra ahí de Gaza, in the part of Gaza, and they tell people to leave that area, they begin to pull out their families' bodies out of the cemetery. Empezaron a sacar sus familias de los cementerios. And when they did that, within a month, entre un mes, ya cuando los sacaron de ahí, that's when we had the flooding in Katrina. Tuvimos el agua aquí en Katrina, que se empezaron hasta sacar los cuerpos de los cementerios. The bodies began to come out of the cemeteries because of the water. So, ¿qué le estoy diciendo? Y ahorita quieren atacar Israel ahorita en este mes. Ahorita están ahorita viendo ataques. Ahorita en Israel. So, este mes se está viendo cómo están las cosas en el mundo. We see the things how they are in the world. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Creador? What is the Creator telling us? He says, I want you to repent. Quiero que te arrepientas. We have to repent as a people. You know? We have to be repented. Let's go back to Isaiah. Vamos a pasar a Isaías. Chapter 1. Ahora, quiero que vamos a verso 9. Let's go to verse 9, chapter 1. Verse 9, chapter 1.
Capítulo 1, verso 9. It says, unless Yahweh of hosts had left to us a small remnant, would have become like Sodom, we would have been as like Amora. Si Yahweh Sabaoth no nos hubiera dejado una será, habría llegado a ser como Sodom y semejante a Amora. La cosa es que aquí en la escritura habla de un remanente. It speaks of a remnant. Y ese remanente es un 10%. The remnant is a 10%. Pero con ese remanente, él vuelve la gente vuelve a renacer. The people come again and grow. But lo compara como un árbol que es cortado. He compares it to a tree that's cut. Dice, aunque quede el tronco, he says, even though there be a trunk, en ese tronco está la semilla, the seed is in the trunk. Y ese es el remanente, el tronco. The trunk is the remnant. De que cada uno de nosotros, él empieza a traer juicio, he begins to give judgment, pero está en nosotros si queremos entrar en ese juicio. It's up to you if you want to. Tú puedes decir, yo soy salvo, I'm saved. No porque dices que eres salvo, eres salvo. ¿Qué dice la palabra? El que permanece hasta el final. He that is saved till the end. You have to make it to the end. La tienes que llegar al final. Puedes estar corriendo la carrera. Como decía Shaul, like Shaul said, la victoria no es del que corre en la carrera. The victory is not of the one that runs in the race, pero el que llega a la meta final. But he that makes it to the end. Porque yo me la puedo pasar toda mi vida predicando, enseñando. I can spend my whole life teaching, preaching, and doing things. Pero si al final me rindo, if I give up at the end, o decido no estar bien delante de él, o I decide not to be right before him, no llegué a la meta. I did not make the goal. El verso 13. Muchos malinterpretan este verso. Many misinterpret this verse. Lo voy a leer y dice el 13. Stop bringing futile offerings, incense. It is an abomination to me. New moons, Sabbaths, the calling of meetings. I am unable to bear unrighteousness and assembly. Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosh Chodesh, está hablando de la nueva luna. Shabbat, el convocar asamblea. No puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. 14. My being hates your new moons and your appointed times. They are a trouble to me and I am weary of bearing them. Tu ayuno y tus descansos del trabajo, tus Rosh Chodeshes y tus festivales. Mi alma aborrece, te es hecho desestable para mí. No perdonaré tus pecados. Una vez un muchacho me alegaba, at one time this gentleman was arguing, diciéndome, mira, no tenemos que, él está cansado de Shabbat. He's tired of the Sabbath. Él está cansado de las nuevas lunas. He's tired of the new moon. Está cansado de las fiestas. De Yahweh feast, que él mismo ya está cansado de los sacrificios. That he's tired of them. Si lees el capítulo en contexto de lo que está hablando, no es de que él está cansado del Shabbat mismo. It's not that he's tired of the Shabbat o la nueva luna y todas cosas, sino que la condición del corazón de la humanidad, but the condition of the heart of humanity. Porque de qué sirve
que vienes el día de Shabbat, that you come on the day of Sabbath, y tu corazón está lejos de él, and your heart is far from him. ¿De qué sirve que celebres la fiesta de Pesach? What good is it to celebrate the feast of Pesach? Que celebres Shavuot, el día de Shavuot, el día de Yom Teruah, the Yom Teruah, el día de Yom Kippur, the day of Yom Kippur, y the day of feast of Sukkot, el día de Sukkot. ¿De qué sirve de que estés allí y tu corazón está lejos de él? What good does it do when your heart is far from him? Había una vez there was a man, he was one time telling me, because there was this person that didn't want to come into the congregation. Había una persona que no quería entrar a la congregación, y no menciono nombres para proteger a los inocentes. I don't mention names to protect the innocent. Esta persona estaba en su carro en el estacionamiento afuera de la congregación. This person was parked outside in their car during the congregation, durante la congregación. And that person said, oh, at least they're here in this parking lot. Siquiera están aquí en este estacionamiento. Como que decir, el estacionamiento aquí está apartado. The parking is set apart. ¿Qué es lo que lo has... ¿Este lugar es apartado? Is this place where we are is set apart? No. No. El que lo hace apartado es él. He makes it set apart. Cuando él hace algo apartado, entonces sí es. No porque no tengo esto es apartado y eso es this or that. Lo que él aparta, what he sets apart. Es por la condición de vuestro corazón, the condition of our heart. Where is your heart? Por eso él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. He says, give me today, son, your heart. Él tiene buenos pensamientos para nosotros. He has good desires for us. Pero nosotros pensamos nomás, muchas veces nomás, en lo que nos beneficia a nosotros. What is for our benefit? Buscamos nuestro propio beneficio. Él no escucha. Mira lo que él quiere que hagamos. Verso 16. It says, wash yourselves. Make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Stop doing evil. Dice, lávense hasta quedar limpios. Quítense sus iniquidades de sus almas. De antes. De mis ojos, dejen sus iniquidades. ¿Qué son iniquidades? What are iniquity? It means to be twisted. Algo torcido. La palabra dice, así son las cosas. The word says, this is the way things are. Y tú dices, oh sí, yo sé que eso dice, pero yo pienso de esta manera. This is the way I is, but I think this way. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Tus pensamientos no son míos. Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Tu caminar no es mi caminar. Tú puedes ir caminando y decir, oh, yo voy en el camino de él, yo voy. I'm walking in his road, in his path. ¿Estás caminando en su camino? Are you walking in his way? We have to re-examine. Tenemos que examinar nuestra vida y nos tenemos que comparar con la escritura, la palabra de él. We have to compare ourselves. Él es nuestro espejo. He is our mirror. ¿Por qué? Porque delante de él
nos tenemos que parar. We have to stand in front of him. ¿Por qué creen que la palabra dice, no pongas otro Elohim delante de mí? Don't put another Elohim before me. Porque lo que es, eso es que tenemos que estar cara a cara con él. We have to be face to face with him. Y cuando lo miremos a él, nos vamos a mirar, tenemos que mirarnos a nosotros en él. We have to see ourselves in him. Dice, learn to do good, seek right ruling, reprove the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Aprenden a hacerlo el bien diligentemente, busquen juicio, alivien al oprimido, defienden a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. You know, he's telling us we have to help the broken ones. Tenemos que ayudar a los quebrantados. Mira lo que dice el 18. Come now and let us reason together, says Yahweh. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as like crimson, they shall be as wool. Y vengan ahora, dice Yahweh, racionemos esto junto, aunque sus pecados sean como la escarlata. Yo los haré blanco como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Tenemos que venir a él en arrepentimiento. We have to come to him in repentance. Teshuvah. If you submit, si estás dispuesto y escuchan, you shall eat the good of the land. Porque el Señor dice, si se están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Necesitemos que esta, él dice, hay que ponernos de acuerdo. Let's come in agreement with me, he says. Porque la manera que estás viviendo no me agrada. Because the way you're living is not pleasing to me. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of Yahweh has spoken. Pero si rehusan y no me escuchan, serán devorados por la espada, porque la boca de Yahweh ha hablado esto. Le está diciendo al pueblo, así como nos dice hoy, y nos dice aquí en este país, he talks to us in this country, y alrededor del mundo les habla, he's talking to everybody. Don't you see things that are happening? ¿No ven las cosas que están pasando? Te está hablando, hello, te está hablando, he's talking, he's saying hello, estás ahí, está tocando tu corazón, he's knocking at your heart. He says, how the steadfast city have become a whore. I have filled it with right ruling, righteousness, lodged in it, but now murderers. Como la ciudad fiel de Sion, en un tiempo estaba llena de justicia, en ella habita la rectitud, pero ahora los asesinos. Ahora era antes fiel. Los compara a una ramera. Una esposa que no es fiel es una ramera. A wife that is not faithful, the whore. Ha dejado a su marido. She has left her husband. Y anda en busca de otros. And she's after other men. Él está diciendo como le dijo a la mujer ahí en el pozo. As he told the woman, le dice, llámale a tu esposo. Tells you, call your husband. Oh, dice, con el hombre que estoy no es mi esposo. The man that I'm with is not my husband. Dice, bien has contestado porque cinco maridos has tenido. You have had five husbands. That's
Y con el que estás ahorita, no es tu esposo. And the one you're with right now is not your husband. You know, there's spiritual adultery too, you know. Hay adulterio espiritual también. Cuando tú estás sabiendo la verdad de tu marido, when you know the truth of your husband, Yeshua, está prometido a él, you promised to him. Tienes que permanecer tu ropa limpia. Your wedding dress has to be stay clean. Se tiene que quedar tu vestido de boda limpio. ¿Qué dice en Apocalipsis? What does Revelation say? Tiene que estar limpio. Has to be clean. Without blemish, sin arrugas, sin manchas, without stain. En otras palabras, ya estás vestido para la boda, you dress for the wedding, stay clean, mantente limpio. Otherwise, you're going to show up to the wedding, and there ain't going to be no wedding. Vas a llegar a la boda, y no sé si ven algo profético. I don't know if you see something prophetic. Cuando murió Aarón, when Aaron died, el primer día de este mes, this month, ¿qué representaba él? El Cohen, he was the Cohen, el sacerdote, the priest. He was, and what happened to the temple? ¿Qué pasó al templo? Fue destruido dos veces. Y están buscando construir el templo la tercera vez. They're looking to build the third temple. Pero miren esto. Look at this. Él está Yeshua está construyendo un nuevo templo. Yeshua is building a new temple. Que eres tú y yo. That's you and me. ¿Y qué dice la palabra? Que tu cuerpo es qué? That your body is what? The set apart place. El lugar apartado donde Yahweh mora. Where Yahweh dwells. Y dice que el que lo ensucia, he that dirties it, ¿qué va a hacer con él? Lo va a destruir. He's going to destroy it. Si tú y yo no estamos bien delante de él, vamos a ser destruidos. We're going to be destroyed. Así como estos otros templos fueron destruidos, este templo también, dice, va a ser lanzado al fuego. Y ahí vas a estar la eternidad. Cuando llegue ese día, llega el juicio, the judgment comes, and when the judgment comes, cuando viene el juicio, ahí te va a mandar. He's going to send you. ¿Qué dice la palabra? Que había Lázaro y el hombre rico. Lazarus in the poor man. No Lázaro que murió y resucitó, not the Lazarus that died and resurrected. Este era otro Lázaro. It was another Lazarus. O a lo mejor era el mismo Lázaro que se arrepintió, ¿verdad? So the thing is, dice que cuando él llegó a ese lugar, that he reached that place. Dice que ese lugar que él pidía, le decía que miraba de lejos. Manda lo que él pueda poner, siquiera una gota en mi lengua. Let him put at least a drop in my tongue. Porque aquí quema, que se burns. ¿Qué le dijo? Que ya no más, ya llegas, cuando llegas ahí, ya no hay salida. You can't, ya no puedes regresar a la tierra. You can't come to the earth. Porque él dice, envíalo a él, o que le hable a mis hermanos. Envía a alguien. ¿Y qué dijo él? Dijo, aún si hubiera un hombre que resucitara entre los muertos, even though there be somebody that resurrected from the dead, aún no le van a creer, they're not going to believe. ¿Y quién resucitó? Yeshua resucitó, y aún no le creen muchos. He resurrected, many don't believe. Pero él le dijo, ahí tienen los profetas.
y tienen la Torah, y dice, they have the Torah and the prophets. En otras palabras, tenemos la palabra para leerla y mirar nuestra vida. We have the word, the Torah, and the prophetic book, so we can study it and know what he's telling us. Para lo que nos está diciendo. Pero si no nos arrepentimos, if we don't repent, ya después de que nos muéramos, no podemos regresar. Once we're dead, we can't return. Dice que hay un abismo. There's an abyss. Cuando paramos de vida a muerte, when we go from death to life, there's no coming back. Ya no podemos regresar. No se puede. So, entonces, la cosa es de que ahorita nos está llamando que nos arrepientamos. He's calling us to repent. ¿Qué quiere decir? Si él trae juicio a un país, if he brings judgment to a city or a country, quiere decir que ya no lo ama, lo va a destruir. No, lo que quiere es que se arrepienta. He wants to repent. Quiere que tú te arrepientas, quiere que yo me arrepienta. He wants us to change, que cambiemos, que hagamos teshuvah, that we do teshuvah, repent, return to him, que regresemos a él. So vamos a orar. Vamos a tener un corazón de arrepentimiento. Let's have a heart of repentance. Que estemos bien delante de él, and be right before him. Father, we come before you, Father, this month, Father, or this day. Venimos delante de ti, Padre, este día, este mes, que hacemos que nos reconciliemos, Padre. That we reconcile with you, Father. Las áreas que estamos chuecos, Padre, que tú endereces. Endereza toda área de nuestra vida que está chueca. Straighten out every area in our life, Father, that is crooked, Father. Things that are not pleasing to you. Cosas que no te agradan a ti, que sean quebrantadas, que sean rotas, Padre, y que seamos renovados, that we be renewed, and walk in righteousness, y caminemos en justicia, Padre. Tú muriste en ese madero, you died on that stake, Father, too, so that we may be made righteous, para que seamos justos. But we have to maintain and walk in that righteousness. Tenemos que caminar y mantenernos en esa justicia, porque tu palabra dice que no hay más sangre. Your word says that there is no more blood of sacrifice, de sacrificio, para el perdón de vuestros pecados, for the forgiveness of our sins. No podemos usarte así de día a día nomás, cuando nosotros queremos, when we want to, Father, but we need to have a real repentant heart. Pero vuestro corazón tiene que estar arrepentido para delante de ti, Baba. I just ask, Father, everybody that hears these words, que todos están escuchando el mensaje también, Padre. También en YouTube o Telegram, Padre. Que seas tú, Padre, que les ministres. Y sepan que nomás hay salvación en tu Hijo, Yeshua HaMashiach. And that they know, Father, there's only salvation found in your Son, Yeshua HaMashiach, Father. Let us come to you with an open heart. Que regresemos a ti con un corazón abierto, humillado, arrepentido, a repentant open heart, Father. That you may dwell in us, que tú vivas en nosotros, y no más vivamos en cosas del pecado. No longer live in a sinful way, Father. I ask you, Father, in Yeshua's mighty name. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom. Be blessed. Sean bendecidos.